estadio de Charletti lo vi por primera vez hacia el año 2000. Cuando vi el gran espectáculo de Charletti, aunque no había ido en proceso para ver Charletti, vi claro que era una obra que tenía que ir en el museo. Estamos preparando el Museo de Arquitectura de Francia y concretamente las galerías modernas contemporáneas de las cuales soy comisario en la actualidad. Hay una sección que trata de las metáforas de arquitectura y hemos incorporado claramente la obra de Gauden en esta sección. De hecho, esta pieza recordaría muchísimo la obra de Viollet-le-Duc. Son arquitectos de la generación esta que en Francia aparece entre finales de los años 70 y principios de los años 80, que renuevan la arquitectura francesa a partir de la reflexión sobre la ciudad, sobre cómo se coloca un edificio en la ciudad. Es una persona que reflexiona mucho sobre el mundo natural. Él había sido marino, entonces reflexiona también sobre todo el mundo del mar y sabe incorporarlo muy bien a la arquitectura. El padre es un señor que puede realmente hacerle ver todas estas observaciones naturales y todo este mundo que viene de otras ciencias, como el mundo del mar y los barcos. Y supongo que la aportación del hijo al padre también puede ser muy útil, como una renovación constante. Todos los mástiles de lo que sería la tribuna principal van colgados a la manera de los barcos, mientras que la cubierta en las gradas primera y segunda, aquí se ve, estos van realmente como los barcos, mientras que estos se aguantan desde abajo. Aquí podemos ver cómo realmente respira, se crea una grieta entre la cubierta y lo que serían las gradas del edificio, y las gradas primeras y las gradas segundas, que realmente favorecen ver la ciudad, ¿no? O sea, que hay 20.000 espectadores y, sin embargo, nosotros estamos viendo el edificio de detrás y estamos viendo lo que sería el bosque o el campo que tenemos detrás. Charletti, un estadio en la ciudad. El nuevo estadio de Charletti, construido en el Distrito 13 de París por los arquitectos Henri y Bruno Gaudin. Un gran proyecto financiado por el ayuntamiento e inaugurado en 1994. Bueno, te agradezco mucho, ¿no?, tu colaboración en las presentaciones, en los comentarios de la serie 2022, y vamos a hacer el Charletti. Nada, es un placer poder hacerlo. La serie de arquitecturas es una serie que ayuda muchísimo a entender los edificios que presenta. O sea, está hecha con un cariño especial para que el gran público e incluso el público experimentado, arquitectos y estudiantes de arquitectura, puedan realmente comprender un edificio, estudiarlo, y yo creo que tiene un mimo especial en la manera de presentarlo, ¿no? Me parece una pieza que genera gran afición a la arquitectura. La primera vez que lo vi resulta impactante simplemente por los grandes elementos estructurales y su diseño. Yo creo que emocionan tanto o son tan fuertes que no dejan el primer día llegar a comprender el edificio. O sea, cuando realmente vas dos y tres veces al edificio y ya estos elementos logras que se sitúen un poco en su lugar, en tus emociones, realmente puedes empezar a entender
todas las virtudes que tiene el edificio, ¿no? Como son la integración en la ciudad, sus transparencias, sus circulaciones, un edificio puente entre lo que sería la parte más elevada del terreno y el jardín este que tiene al final. O sea, todas estas virtudes uno las va descubriendo y, no sé, cada vez que vas descubres una cosa nueva en el edificio bien solucionada. O sea, que es un edificio que se le conoce principalmente por esta solución formal que tiene de todos los elementos estructurales, pero va mucho más lejos de lo que aparentemente uno se puede llegar a quedar, ¿no? Charletti está formado por un gran edificio de oficinas, un club deportivo de universitarios y el estadio, digamos que tiene estas tres partes. Dentro del edificio de oficinas hay una parte dedicada al tema olímpico, o sea, todo lo que sería oficinas de olímpicas francesas, ¿no? La sede olímpica, lo que sería también el edificio de oficinas, el estadio, entre ambos se colocaría el club, que sigue la forma del estadio que tiene delante, el pequeñito estadio que tiene de entrenamientos. O esta pequeña calle que uniría lo que sería el exterior de todo el conjunto con el estadio, atravesado por una pequeña fisura como en una calle de histórica de París o de cualquier ciudad del mundo, ¿no? O sea, esta manera de hacer ciudad por medio de pequeñas calles, de pequeños encuentros entre edificios diferentes, ¿no? O sea, cuando paseas por este conjunto es un poco como si paseáramos por cualquier punto de una ciudad, ¿no? En cambio, está todo hecho por la misma mano. Una cosa que yo creo importante es que en este deseo de no romper las vistas, lo que se hace es que el edificio más importante, más grande, no el estadio, sino el que podría cortar más, el que es el edificio de oficinas, que es un edificio de 200 metros de largo, se coloca de tal manera que es como un edificio radial. O sea, es un edificio que si cogiéramos el centro de París y el exterior de París, sería una línea que iría del centro de París hacia afuera, de tal manera que no es una barrera, sino que es una pieza que siempre vas a ver exclusivamente de canto, ¿no? Como en este canto que vemos en este punto de aquí. Que además este canto no será como una pared, como lo que los franceses llaman un piñón, sino que realmente lo que se forma es como si esto fuera un gran barco y avanzara del exterior hacia el interior de París. No lejos de aquí hay otro edificio, la Armada de la Salud de Le Corbusier, que también tiene esta forma de barco. O sea, que hay un incorporarse en estas metáforas del siglo XX, que son tanto las metáforas orgánicas, con los mástiles y la estructura, como las metáforas de los elementos como las máquinas, los barcos, que esto es típico, es propio del siglo XX, ¿no? O sea, estos arquitectos franceses de los años 80, 70, creaban muy bien la relación entre un cuerpo y otro, ¿no? Y entonces sabían crear estas grietas que también se crean en el campo, pero también se van a crear aquí entre los diversos elementos que componen el conjunto Charletti. Buscar la medida exacta de un edificio, ¿no? O sea, ¿cuánto queremos que salga? Pues se hace que toda la sala esta polivalente sea una sala que se excava 5 metros, se sitúa al nivel que va muy bien de lo que sería el césped del estadio, y en cambio nos garantiza que solo va a salir la cubierta. Y en cambio, funcionalmente, tanto lo que serían los vestuarios como el estadio propiamente y la sala polivalente, quedan las tres cosas conectadas, ¿no? Todas las circulaciones de este edificio están muy, muy trabajadas. Esta es una foto general del interior, en donde realmente se ve un poco el espectáculo de lo que serían las gradas, los soportes estructurales de la cubierta, el gran mástil y, sobre todo, la entrega entre las dos cubiertas. Este elemento textil que facilita realmente la relación entre la cubierta de la grada baja y la cubierta principal de la tribuna. El interés personal hacia el tema de la naturaleza, pero entendiendo cómo se comporta la naturaleza, no la copia de los huesos, sino cómo se comportan las fuerzas internas que realmente aguanta un esqueleto, ¿no? Entonces, esto es lo que él puede realmente luego traspasar a lo que sería un pilar
o lo que sería una jácena o cómo se aguanta la cubierta. O sea, es esta traslación del concepto, no de la forma. Esto sería, yo creo, la gran aportación de Godin a la arquitectura en estos momentos. Y esta sería la estructura del pilar cuando aguanta la cubierta superior, que lo que hace es simplemente abrirse un poco, o sea, abre las patas. En el otro pilar, cuando es más bajo, simplemente es un pilar vertical. En este caso, forma dos patas y gana estabilidad, ¿no? Hay una frase bastante bonita que explica Godin, que es que a él le interesa cómo los hombres dejan de utilizar para andar las extremidades delanteras, ¿no? Porque dice, al dejar de utilizar las extremidades delanteras para coger, entonces liberamos la boca de esta función de coger cosas para poder hablar. O sea, que dice, el nacimiento del idioma, según Godin, es en el momento en que realmente nosotros dejamos de aprender las cosas con la boca y la podemos coger con las manos. Por eso nos ponemos como de pie, ¿no? Entonces yo creo que esta estructura muestra esta manera de ponerse de pie y como de aguantar, ¿eh?, todo lo que sería la grada con las manos, ¿no? O sea, es como una forma muy orgánica de soportar. A mí me parece fundamental las maquetas y todo lo que ayude a hacer entender la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura es para el público en un museo es una cosa un poco difícil, entonces hay que hacer un acto realmente de voluntad de explicarte, ¿no? Entonces, tanto las maquetas como todo ese tipo de dibujos ayudan realmente a que el público te entienda un poco cómo funciona, ¿no? Cómo funciona un edificio. Aquí vemos bien la transparencia que hemos ido hablando generalmente, cómo se crea esta grieta entre lo que sería la grada inferior y la grada superior, cómo se establece otra grieta entre la grada superior y lo que sería la cubierta. O sea, serviría muy bien esta maqueta para poder explicar todo este tema de transparencias. Y claramente cómo se relaciona con la calle entre la grieta de las dos gradas, ¿no? No solo ya la grieta de la última grada con la cubierta, sino la grieta que existe entre las dos gradas. Yo creo que esta es una maqueta que claramente ilustra y puede servir en un museo para explicar un edificio como este. Aparte de arquitectura, yo me dedico a comisariado de exposiciones, me dedico a escenografía de exposiciones y doy clases en la universidad. Con lo cual, y en la universidad, precisamente una de las cosas que hacemos es aprender edificios a base de entenderlos y construir sus maquetas de equivalentes a las que estamos viendo en estos momentos. Y si una persona sabe realmente llegar a comprender qué es lo importante del edificio, se supone que también a la hora de proyectar sabe partir de este punto de vista. Solo cogiendo lo que dicen en el programa, solo cogiendo el análisis que uno puede hacer solo con los datos que dan el programa, realmente da una comprensión absoluta del edificio. O sea, es evidente que si vas al edificio vas a tener una información mucho mayor porque vas a tener este sentimiento propio, pero realmente todo lo que es un análisis, o sea, un análisis del edificio se puede hacer con el material que ofrece estos documentales de arte.